Migranas y dolorosos espasmos ao rosto levaram ao Héctor Raimundo Capetillo ao quirófano, donde este martes foi operado para reduzir la presión que tenía en el cerebro y le estaba causando malestar. Aunque los síntomas los tuvo por varios años, no se intensificaron sino hasta 2008, cuando participó en la telenovela Pasión, donde su papel le requería mostrar muchas emociones. A rato siento el cansancio y el dolor, menos fuerte, pero constante. Aún así tengo esperanza, me siento más inteiro, estoy absolutamente convencido de que todo va a estar bien. Mi vida ha sido de lutar y tenido problemas de los que me he levantado y me seguiré levantando, contó Capetillo en charla telefónica. El Héctor, de 74 anos, foi tratado ao Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirurgia, donde los médicos determinaram que tenía un espasmo hemifacial derecho. Eso significa que la arteria que va ao cérebro tiene mucha afluencia de sangre, y como va junto ao nervio craneal, se desarrolan contracciones incontroláveis que se vuelven dolorosas. Tenía una gran presión y no quedaba más solución que una cirugía intracraneal, donde por debajo del oído entram al cerebro a abrir de la parte baja y quitar la presión para que se separen la arteria y los nervios trifásico y facios, y explicó. Aunque la operación no tuvo complicaciones, la condición de Capetillo ha sido delicada porque el cráneo no había cicatrizado, permitía la filtración de líquidos cerebrales y eso aumentaba el riesgo de infección. Aunque ha tenido secuelas en un ojo oído, le han dicho que se podrá recuperar. De um ojo viu nada mais la parte de abarro e deu oído direito no percibo, pero todo se espera que se recupere. Em esto no rei ninguna relación com câncer, quando Capetillo sustituiu a Eric Del Castillo precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.